Buenas noches. Bienvenidos a todos a este segundo especial sobre Halloween. Buenas noches. Hoy trataremos sobre el exorcismo en el cine, sobre Satán, sobre los zombies, sobre el vudú, el espiritismo. Las mansiones para cagarse de miedo. Bienvenidos, comienza el programa. Hola a todos, aquí estamos de nuevo. De nuevo en esta segunda entrega de el especial de Halloween. Ya tratamos sobre los monstruos clásicos. Drácula, el hombre lobo. Pues bien. Ahora hay un programa muy, muy, muy especial. Antes de nada, comentaros que soy el espíritu de Hatter, porque él no ha podido venir personalmente. Y comenzamos, entramos en materia. Vamos a comenzar hablando de películas donde el demonio y Satán se nos aproxima. Sobre ese tipo de cine, he de decir que me da bastante miedo tratarlo. ¿Por qué? Porque al final muchas películas que han tratado este tema se han convertido en un infierno. En un infierno en el rodaje, en un infierno de los hechos acontecidos. En fin. Para empezar, quiero comentar la que yo creo que es una de las más simbólicas sobre este tema. La semilla del diablo. La semilla del diablo, una película dirigida por Roman Polanski, se rodó en el edificio Dakota. El edificio Dakota está situado enfrente del Central Park. Pues bien, el rodaje fue un infierno. Charles Mason, que era el jefe de una especie de enfermos mentales, porque es la palabra, de enfermos mentales, se manifestaba día tras día durante el rodaje para que se parase el rodaje. Finalmente ocurrió algo horrible. Hubo una matanza. Y mataron a la mujer de Polanski por aquel entonces, Sharon Tate, y otras cuatro personas. Además, su mujer estaba embarazada. Y esto no es la película, es lo que ocurrió en realidad. En fin, bajo este prisma, imagínense lo que fue aquella película. Y más si decimos que ese edificio parece que tenía mucho más poder. Porque no fue el único hecho extraño que ocurrió allí. En ese mismo edificio, a la puerta del edificio, asesinaron a John Lennon. Es decir, que pasar cerca de ese edificio, desde luego, no da muy buenas vibraciones. Siguiendo en esta línea, podríamos saltarnos a ver otra película, otra gran película. Diría yo que la película número uno sobre el tema del exorcismo, El Exorcista, por supuesto. Una gran banda sonora de Mike Oldfield. El rodaje, de nuevo, un infierno. Hasta nueve personas implicadas en el rodaje murieron posteriormente. E incluso una de las actrices tuvo una grave lesión durante el rodaje del mismo. Además, muchos miembros del rodaje indicaban haber visto alucinaciones durante el rodaje o ver apariciones, etc. Es decir, para cagarse de miedo con esa película y para cagarse de miedo con lo que ocurrió. Dicho lo cual, el género de terror en el cine traspasa la pantalla.
Otra muestra que a mí me gusta mucho es una película que también queda siempre a lo mejor un poco eclipsada por El Exorcista, ¿no? Pero es La Profecía. La Profecía, y al igual que La Semilla del Diablo, los niños donde se introduce Satán en su cuerpo, tal. Al final, los niños en el cine dan mucho miedo en películas de terror, de suspense. Los niños y los ancianos. Y aunque es una película más de ciencia ficción, podemos recordar, por ejemplo, El Pueblo de los Malditos, donde esos niños rubios, con los ojos claros, daban mucho miedo. Los niños siempre dan mucho miedo en películas de terror, de suspense. Aunque el niño con el triciclo, del resplandor, aunque realmente lo que daban miedo eran las niñas al fondo. En fin, bueno, no nos desviemos, ya hablaremos del resplandor en la tercera entrega. Vamos a hacer un salto ahora a otro subgénero. Un subgénero también que da mucho, mucho yuyu. Vamos a empezar a hablar un poco de películas asociadas a los fantasmas, a la brujería, a las mansiones, al espiritismo. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Han visto que se movía, ¿verdad? Quizás sigamos. Este tipo de cine también ha sido, en general, he de decir que el cine de terror es un cine que yo creo que gusta mucho, sobre todo que muchas grandes películas de la historia al final son películas asociadas al terror. Aunque, por ejemplo, luego en la Academia de Cine, en los Oscars, nunca hayan tenido una gran importancia, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el tema de los fantasmas, del espiritismo, de las mansiones, esas mansiones que siempre parece que están todas hechas iguales, ¿no? Siempre hay un sótano donde se esconde algo, hay un pasado donde ha ocurrido algo, hay algo por descubrir todavía, hay algún muerto a los alrededores, en fin. Pues ahí, por ejemplo, hay películas que todo el mundo recuerda, ¿no? Tenemos Poltergeist, también con hechos extraños fuera de la película. La niña protagonista murió a los 13 años y su madre murió asesinada por su exmarido. Es decir, que, en fin, tuvo posteriores, segundas partes, tercera, en fin. Poltergeist fue como una película que todo el mundo recuerda. La niña allí plantada con la tele, diciendo están allí, están aquí, bueno, lo que dijese, no sé si era están aquí o están allí, ya no me acuerdo. La noche me confunde y después de ver cómo esta bolita se ha movido más, más. Poltergeist sería uno de los referentes, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí las mansiones tenebrosas, las mansiones que han ocurrido cosas, yo ahí siempre, mi película preferida es Al final de la escalera. Al final de la escalera es una película que tiene todos esos elementos. Es decir, una pelota que cae desde la escalera que da el niño, una silla mecedora con tal, unas. Tiene todo, tiene todo. Es un medallón del niño que sale de la arena. Está interpretada por George C. Scott y es una gran película. Es una gran película que... ¿Han visto ustedes eso, no? Una pelota. Bueno, perdone, creo que vamos a seguir. Y bueno, mejor vamos a hablar de otra película. Sobre mansiones, desde luego, hay infinidad de películas que podíamos comentar, desde luego. El cine y las mansiones es un tema que se podría tratar solo en un solo programa, ¿no? Pero bueno, si hay que hablar de mansiones, más que de mansiones, sea un hotel, ¿no? El motel de Psicosis creo que lo tengo que mencionar. El motel de Psicosis es algo. Esa imagen en lo alto donde salían Sonny Perkins allí y tal, en fin. Y claro, esa escena famosa de la ducha, donde la actriz Janet Leigh muere apuñalada salvajemente, ¿no? Por el perturbado mental de Anthony Perkins, en fin. Además, sí que quiero contar alguna anécdota interesante porque de esta película, por ejemplo, la sangre, lo que simula la sangre, recordad que era en blanco y negro,
que además lo hizo a posta Hitchcock, lo hizo porque no quería que pareciese muy, muy salvaje la escena, ¿no? Pues era realmente chocolate. Lo que aparece era jarabe de chocolate, ¿no? Que es bastante curioso. Y además una película que se rodó en unos 40 días y la famosa escenita de la ducha duró, tardó en hacerse una semana. O sea que... Y una de las cosas que más tardó, aparte del montaje de planos, etcétera, tal, fue el último plano en el que Janet Leigh está tendida ya en la bañera, en el suelo, y se acerca la cámara a su retina. Pero ella no era capaz de dejarla quieta, porque la verdad es que eso es muy complicado, y tuvieron que repetir ese plano 400.000 veces. Yo incluso diría que el que ha quedado, a mí me da la sensación que al final la mueve un poco. Pero bueno, esto ya habría que verlo con más detenimiento, ¿no? En fin, bueno, saltando un poco, siguiendo un poco con el tema que estamos tratando. Bueno, de Hitchcock, el terror en Hitchcock es muy psicológico y muchas veces... El ejemplo claro quizás sean los pájaros, ¿no? En los pájaros hay escenas gloriosas como la de la cabina, o cuando ella está esperando en el parque y se empiezan a acercar los pájaros poco a poco, y además Hitchcock en eso, bueno, ese rodaje sí que tuvo que ser terrorífico, terrorífico. O sea, a los actores le ponían pienso en la cabeza, les ataban los pájaros con el cuello, en las cámaras ponían carne para que los pájaros tal, hicieron un criadero de grajos allí durante el rodaje, en fin, una locura total de rodaje. Y sobre un poco todo esto, bueno, las mansiones son de este tipo, ¿no? O sea, las mansiones así que tienen como por todos los sitios para esconderse, para meter cosas, que se abren sótanos, en fin, esto sería un poco el tema, la mansión pura y dura del cine. Esta es una mansión que se utiliza en el cine, pero grande. Bueno, muchas veces habrán usado de estas pequeñitas para que fuese más creíble, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra película que también, que no quiero que se me olvide, es El sexto sentido, ¿no? El sexto sentido yo creo que representa también un poco todo esto, ¿no? De la visión de los niños, que ven fantasmas, que ven muertos, que ven tal. Y para hacer alguna referencia española, creo que Los otros y El orfanato representan un poco todo esto, ¿no? Los otros, está claro que hay muchas... influencias de Hitchcock y de otros géneros, y ahí se junta un poco todo, ¿no? Las escaleras, la mansión, en fin, y El orfanato un poco igual, ¿no? Sería un poco la mezcla de todo ello. Ahora, para sesiones de espiritismo yo me quedo con las de Friedland en Los crímenes del Dr. Mabuse, aquella serie gloriosa que luego incluso el retomó años después, ¿no? En los 60. Y me gusta mucho una escena de espiritismo que me gusta mucho, es la de la trama, también de Hitchcock, Family Plot, era el título original. ¿Por qué? Porque era una pitonisa, que era una farsante, pero creo que la escena está muy bien y muy conseguida, muy, muy, muy lograda. Bueno, no quiero extenderme mucho más, porque estoy intentando hacer una visión muy rápida de todo esto, ¿no? Pero sí que querría acabar con algún tema que está muy relacionado también con lo que hemos hablado al principio, los exorcismos, los casos paranormales, el espiritismo, etc. Y que al fin y al cabo es el vudú, esos muertos vivientes, los zombies, ¿no? Que se utiliza el vudú, ¿no? Y entonces me gustaría beber algo, la verdad, porque... Igor, por favor. Ah, gracias, Igor. Gracias. Es que hablar de todos estos temas... Gracias, Igor. Y entonces sobre este subgénero, ¿no? Desde luego el clásico por excelencia sería La noche de los muertos vivientes. Una película rodada en blanco y negro por George A. Romero. Una película que transmite todo eso. Y una película con muy poco presupuesto, y que desde luego con el poco presupuesto que se utilizó consiguió una obra maestra del cine de terror. Desde el primer plano estás acojonado, realmente acojonado. Pero también hay algunas otras películas que me gustan mucho, sobre todo por el tema del vudú, que es El corazón del ángel, aquella película de Alan Parker que salía Mike Rourke y Robert De Niro. Creo que es una película muy buena, muy buena. Y Los creyentes también es una película muy buena. Ahora, y una que me encanta y que se habla muy poco de ella también es Muertos y enterrados. Ese pueblo como hay un poco con gente muy particular, un poco aislados, en fin,
Eso sería un poco todo. Y tampoco quiero alargarme mucho más. Esto sería un poco el resumen de. Un resumen rápido, ¿no? De todos estos subgéneros de terror. Y para acabar, lo que voy a hacer es una lista con los que, repasando lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Repasando lo que hemos visto y sería mi lista preferida. Un poco ya las he hablado, ¿no? Y sería la siguiente. Sería La Semilla del Diablo de 1968, El Exorcista de 1973, La Profecía de 1976, La Noche de los Muertos Vivientes de 1969, El Corazón del Ángel de 1987, Los Creyentes de 1981, Muertos y Enterrados de 1981, Poltergeist de 1982, Al Final de la Escalera de 1980 y El Sexto Sentido de 1994. Espero que os haya gustado este programa y esperar la tercera entrega del especial de Halloween con mucho más. Pasar una noche y descansar tranquilos. Adiós. Oh.